Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo hemos ido primero a hacer unas vueltas de cartero y luego estamos en el camino estelar, el cual vamos a pasarnos completamente de esas, que por cierto hubiera pasado de largo esas bolas de fuego. Pues sí, no me he dado cuenta, pero ahora sí. Y llegamos a Refugio Estelar. Hay una estrellita aquí. Buenas tardes o buenas noches, quién sabe. En Refugio Estelar puedes ver las estrellas siempre. Solía haber más estrellas fugaces, pero eso era antes de que la varita estelar fuese robada. Entonces la belleza de este lugar era increíble. Vaya. Bueno, vamos a explorar. Si encontramos un hotel, bien. Y un punto de guardado, mejor. Tenemos todos los suministros. Una casa de una estrella. Aquí no hay nada. Una tienda. Ajá. El punto de guardado. Y el hotel. Ya no es por Toad, sino por una estrella. Ya no es atendido por un Toad, sino por una estrella. Hola. ¿Necesita descansar? Por supuesto. ¿Has dormido bien? Ten cuidado, adiós. Ahora sí. Aquí, ya veo. Hay que seguir el sendero. Ah, ese es el refugio estelar, el cual lo vimos en el comienzo de la serie de Paper Mario. Ya estamos completos, así que vámonos. Que estamos por enfrentar a Bowser. Aquí están todas las estrellas, todos los espíritus de estrellas. Mario, lo has logrado. Llegó la hora de que combatas a Bowser en su propio terreno. Ahora, espera mientras nos unimos las 7 para concederte nuestra fuerza final. Ahora podemos usar el rayo estelar. Si usas esta fuerza, podrás absorber el poder de la varita estelar siempre que la utilice Bowser. Ah, sí, una cosa más. Tengo un último regalo que te será útil. Listo. Ah, aquí está. Debe ser el barco estelar. Debe ser la nave estelar. Para así poder ir al castillo de Bowser que se ubica en el espacio exterior. Este es el legendario barco estelar de refugio estelar. Bowser tiene su castillo en el cielo. Pero con este barco podrás llegar hasta él. Sube a bordo. Hacia el camino de Bowser. Hasta el castillo de Bowser. Siempre estaremos contigo. Siempre que los necesites, utiliza nuestros poderes. Como que Antella, como que es prácticamente la líder, el líder de las estrellas. ¿Estás preparado para despegar? Sí. No lo leí completamente, pero vale.
Viajamos por el espacio. Y sin cascos. Mira, una estrella fugaz. Princesa, vuelve, princesa, vuelve, princesa, vuelve. ¿Tienes algún deseo? Espero que tus sueños se hagan realidad. Yo también. Quiero ver a la princesa, quiero ver a la princesa, quiero ver a la princesa. Quiero comer pastel Z, quiero pa comer pastel Z, quiero comer toneladas y toneladas de pastel Z. Oh, estrella fugaz, por favor, concede mis deseos, por favor. Comer pasteles Z. Toneladas. Bueno. En fin, vamos a rescatar a la princesa Peach. Bueno, después de todo es lo principal de la principal misión de Mario en todos los juegos. En casi en la mayoría. El malvado Rey Bowser. Al fin el último el al fin estamos cerca de enfrentarnos a Bowser. Ah, aquí están una de esas naves que estaban en el Super Mario World, en donde viajaba Bowser. ¿Quieres guardar la partida? Por supuesto. ¿Quién no? Tenemos que... Ah, mira, todo eso. Ah, aquí hay un candado. Entonces, vamos a perder el tiempo, así que necesitamos buscar una llave. Oh, nos dio el golpe. Bueno, Cupatrullero. Vamos a causarle un maremoto a estos. Wow, mira toda esta imagen. Toma, cada uno se debe. Claro, tenemos que saltar encima. Bueno, en fin, vamos a ver si con el barrigazo se puede. Uy, ah, claro. Lo siento, solamente era probar. Y nos defendimos bien. Saltemos encima. Bueno, que le dé el planchazo final. Toma. Los copatrulleros son bastante tochos. Tenemos al máximo, así que vamos, solamente nos enfocaremos en la salud y en los puntos de flor. Ajá. Bueno, después de todo sí valía la pena luchar contra ese copatrullero. Ah, aquí están todos los Toads encerrados. Luego iremos a sacarlos, no se preocupen, cuando encuentre algún modo. Aquí está. Ábrete, sésamo.
Bueno, al final le di un golpe yo. Bueno. Y que Cooper le dé a todos. Toma. Y ahora le lanzamos una super, vamos de lanzaconcha. Buena defensa, Mario. Ups, bueno, le dimos un golpe, pero lo volteamos. No le causamos mucho daño, pero lo volteamos. Toma. Después de todo es un Koopa, como los demás. Tiene la misma debilidad. Como no tengo ya el terremoto potente, ya no podré voltearlos a todos. Pero puedo valerme de eso. Bueno, al fin y al cabo Cooper no era de mucha ayuda. Toma. Bueno. Llamó a un compañero. Vamos a ver si con una concha mareo podemos. Bueno, pues sí, era probar. Toma. Toma. Tres golpes. Toma. Toma. Lo más molesto de esos soldados que llaman a sus compañeros. Toma. Lo bueno es que ganamos experiencia. Puedes enviarme los soldados que quieras. Al fin dejó de enviar soldados y empezó a luchar por sí mismo. Bien. Toma. Al fin. Y esos soldados a veces pueden ser cansinos. Más monedas por si las moscas. ¿Cuánto? Bueno, no tenemos suficiente salud como para no gastar las setas. Para así es, como para no gastar las setas. Vamos a explotarlos. Vamos a rentarles. Bueno,
Solamente voy a causar daño. Eso es, explosión masiva. Bien. Toma. Tres. No. Bomba. No ha sido debilitado por la bomba, pero por la explosión de bomber. Le dimos en uno de los hermanos martillos, los cuales eran demasiado problemáticos cuando jugaba en Super Mario. Toma. Ah, nos redujo. Vamos a lanzarle muñeco de nieve. Listo. Y boom. Estamos reducidos, pero vamos a lanzarle guijarros. Toma. Ah, no, el guijarro no sirve. Toma, buen ataque, Bombet. A eso se llama un poder explosivo. Salud. Ah, dinero. Money, money. Ah. Para mantenernos al tope. Y entramos. Bienvenido, gusano. Soy el guardián de la puerta del castillo de Bowser. Mi trabajo es impedir que entren tipos sospechosos. Tú debes ser Mario. Déjame adivinar. ¿Quieres pasar por aquí, eh? ¿Quieres ir por el otro lado del muro, verdad? Entonces vale, jeje. Pues adelante de mí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes miedo o qué? Ponte enfrente de mí si quieres pasar. No tengo todo el día para esperarte. Vale, vaya, pero qué impaciente. De pronto encuentre algo. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Quieres pasar por aquí? Sí. Está justo enfrente de mí. Vale, entonces te dejaré pasar. Pero para abajo. Pero qué tramposo. Genial. Bueno. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja!
Has caído, gusano. No escaparás jamás de esta prisión. Intenta lo que quieras. Solo conseguirás agotarte. Haremos una cosa. Si logras volver aquí, te dejaré pasar. ¿Qué te parece? Sé que no lo conseguirás jamás. Espero que lo estés pasando bien gritando allá abajo. Eso es lo que crees. Voy a buscar algún punto de guardado y a curarme. Y a usar el poder de Bombé. ¿Por qué crees que Bombé? ¿Por qué creen ustedes que Bombé? Allá vamos. Es muy fácil romper esos muros. Es material débil. Son mucho más débiles que los de la fortaleza de los hermanos Koopa. Tienes mucha suerte de tenerme contigo, ¿verdad? Eso es. Y justo a tiempo, un punto de guardado. Creo que podemos continuar. Vamos a pasar por aquí. Ah, no era necesario saltar. Bueno. Ups, bombé. No te quiero, no quiero bombas asadas. Ups. No quiero bombas asadas. No quiero bombas asadas. Bueno, ese es un trabajo para la Killester. Ah, tiramos un interruptor. Bien hecho para Lucky Lester. No queremos bombas asadas. Vaya, qué buen chiste de bombas. Bombas asadas. ¿Será posible? Bueno, quién sabe. Ah, ajá. Ah, por desgracia no puedo subir. Así que paso ese cofre por ahora. Otro interruptor. Un viaje por la nube. Lucky Lester. Madre, cuando sea necesario. Cuando vea que tenga que saltar y todas esas cosas. Saltar o golpear. Efectivamente. Eso me, para eso necesito a Paracarry. Espero. Muy bien, Paracarry. Esos cosos estrechos son lo más molesto. Es una, los cosos estrechos es una, la pesadilla de todo gamer que juega al Super Mario. Los cosos estrechos. Bueno, ya saltamos. La Killester entra en acción de nuevo. Una vasija. Vamos a ver si para Carry, si con para Carry puedo pasar. O más bien necesitaría a Cooper. No, no alcanza. No alcanzo. Entonces la Killester. Hiciste un buen. Hiciste una, hiciste lo que pudiste para Carrie, pero. Hay un rayo. Bueno, de todas maneras, creo que ya gasté. Un momento. Esto es peligroso. Wow. Ahora es su turno. Espera, vuelvo. Ahora ya regresamos. Bien para Carrie. Vaya, siempre con el botón equivocado. Bueno.
Ahora la Kilester. Vaya, sí que es un río de lava. Sí que hay un río de lava por ahí. Gracias por el transporte, la Kilester. Bueno. Mario está aquí. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Kami Koopa nos dijo algo, pero me he quedado en blanco. Creo que dijo que no le dejáramos tocar ese interruptor. Oh, no. ¿Crees que eso significa que tenemos que luchar con él? ¡No! ¡Fregará el suelo con nosotros! ¡Deja de quejarse! ¿Quién dice que tengamos que tener miedo a Mario? De Mario, no es tan malo. Ocurra lo que ocurra, debes impedir que pulse ese botón interruptor. No importa que el Rey Bowser necesite nuestra ayuda. No nos importa que el Rey Bowser necesite nuestra ayuda. Venga, luchad contra este fontanero, enseñarle lo que es bueno. ¡Buah! No tenemos elección, tenemos que ser valientes. ¡Ataque! Esto, botón equivocado. La prioridad es el Magikoopa. Vamos a ver si con un tropel de pinchos puede causar un gran daño a los lados Koopa. No, solamente a la Koopatrulla. Bueno. ¿Qué? ¿Nos pone que eso es del Koopa, del Magic Koopa amarillo? Vamos a usar el refugio de nube. Ha reducido las posibilidades. Falla. 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 Eso es. Y ahora atacamos al otro, ya que este está electrificado. Y le lanzamos un pincho. Toma. Saltemos encima. 3. Toma. Y lo eliminamos. Uno. Ahora sí. Bueno, ¿qué podría salir mal? Top. ¿Qué? El efecto de refugio nube ha desaparecido. Toma. Ese sí que es un día de suerte.
toma. Y lo eliminamos. Eliminamos a los guardias. Y listo, vamos a dejarlo por aquí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, pueden enviarle saludos a Yardi7na, Incendios de Terror con Uncle Willy y Jones el Bow. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.